en reunión del Consejo de Directivo Estatal del PRI Sonora. Recordemos que Manlio Fabio fue gobernador de Sonora, fue senador, coordinador de los senadores del PRI, y que todavía nos debe una explicación hoy que la señora Xóchitl Gálvez quiere recordar a Luis Donaldo Colosio, porque recordemos que hay un pasaje muy oscuro de Manlio Fabio Beltrones y Mario Aburto, al que le echaron la culpa del asesinato de Luis Donaldo Colosio, justamente en Tijuana. Y bueno, ¿cómo ven esta situación? ¿Por qué creen que regresa Manlio Fabio, Manuel, cualquiera de los dos, Manuel, Ibarra, Aranda? Gracias, Tocayo. Me queda claro que, y te lo digo como habiendo sido residente en Sonora por cerca de 8 años, viví yo en 2 oportunidades, pero la última, la más prolongada, fue ya casi de 7 en Sonora. Y si algo pues pude yo palpar o percibir fue la animadversión que dejó entre el grueso de la población, sobre todo la población no priista, la gestión de Manlio Fabio Beltrones, a quien, por cierto, lo acusan de muchas cosas, una corrupción rampante, y de haberse adueñado de muy buena parte de lo que pues, del desarrollo que ahora muy fuerte es Puerto Peñasco en Sonora, que por cierto los estadounidenses, cuando cruzan, porque les queda a 1 hora, ya que cruzan la frontera por Sonoita, le llaman Rocky Point, y vaya que tiene ahí cualquier cantidad de desarrollos turísticos y propiedades y todo. Se enriqueció de una manera brutal, y además les estoy hablando de un polo turístico de Sonora, que es un estado enorme, el segundo estado más grande del país. No quiero imaginar en otras regiones, y sobre todo, bueno, pues alrededor de Hermosillo, ¿no? Con donde también se sabía de múltiples gasolineras, edificios y, bueno, cualquier cantidad de cosas. Es un personaje más de la política priista, uno más de estos ninfómanos del, me atrevo a decirlo así, ninfómanos del poder y del dinero. No tienen llenadera, no hay dinero, no hay poder que les alcance, y ante el vacío que se percibe en el PRI en general, y también especialmente en Sonora, en el priismo sonorense, pues ¿qué es lo que reciclan? Pues una figura como la de Manlio Fabio Beltrones, que quiere llegar a seguir mamando del erario por lo menos por unos 6 añitos más. ¿Por qué no? Ya también tuvo por ahí a la hija colocada en algunos puestos legislativos. ¿Por qué no? Pues vamos a llegar otra vez. No hay mucha gente que le pueda hacer sombra. La exgobernadora, mejor conocida como Lady Botox, que ahora está divirtiéndose en el consulado de Barcelona, muy a gusto por no haber, o por haberse portado bien, digamos, durante la transición del nuevo gobierno. La señora Pavlovich, pues la verdad es que sus cuadros ya desaparecieron, no hay mayor referencia ya del priismo sonorense. Entonces, ¿qué es lo que sacan? Pues lo más rancio, recalcitrante, lo que queda, literal, lo que queda, porque ya no hay más, ya no hay más. Y mira que fue bastante fuerte el tema del priismo en Sonora, muy, muy representado, pero a raíz de la desaparición de Colosio, que por cierto, no, nunca es correcto estar hablando de la gente que falleció, pero también injustificadamente exacerbada la figura de Colosio, que en realidad no hizo nada, no aportó nada realmente a la política nacional, salvo aquel famoso discurso que sonó muy bonito, que le costó la vida, y que pues era una manera de marcar distancia, ¿no?, de Salinas de Gortari, pero que en realidad pues no aportó gran cosa, y tenemos el país inundado de avenidas Colosio, que bueno, se dan cuenta de que... Pero vaya, esa es la
pues son las figuras sonorenses que ha habido, que lo que queda, Mario Fabio Beltrones, lo están reciclando y no veo nada más importante. Le va a aportar algo, va a sacar adelante al PRI, va a ayudar a sacarlo del atolladero, lo va a hacer resurgir, pues evidentemente no. Solo va a llegar a ocupar la curul por otros 6 años, si es que se le hace, y eso si se lo dan plurinominal, ¿eh? Porque si la compite votando, lo veo bien complicado, ¿eh? Bien complicado, por primera vez podríamos verlo perder. Manuel Ibarra, pues parece ser que el PRIAN nada más